Carlos Silva, bienvenido a la Copa Presidente para la Federación. Es un gusto recibirte, un hombre de tanta experiencia, que además, bueno, venís siempre a Rosario, es un lugar cercano, Rosario, Santa Fe, digo, nuestra federación, a eso me refiero. Así que, bueno, un gusto tenerte acá en esta Copa Presidente, que es la idea de empezar a pensar un mejor golf para todos. Sí, bueno, yo soy el agradecido de haber estado acá, que me haya convocado a la federación y que le haya participado a la asociación de esta reunión. Estamos con Sergio Zapata, que me acompaña, y mi primera vez en Santa Fe. No había venido nunca al Club de Campo El Paso. Creo que he estado en casi todas las canchas de la Argentina, pero me faltaba esta zona, así que bueno, muy feliz de estar acá y compartir esta jornada con ustedes. Hablaba con algunos dirigentes después de la charla que diste, del enfoque global que diste, y estaban muchos fascinados, ¿no? Cómo esto de pensar el golf globalmente, digo, globalmente dentro de nuestro ámbito, ¿no? Es decir, de distintos lugares y desde el servicio, che, vendemos golf, hay que atender bien a nuestros socios, hay que pensar el club globalmente, es toda una unidad, es todo un concepto que che, desde que entras hasta que te vas, estás jugando al golf. Sí, bueno, un poco la charla fue dirigida a eso, o sea, Pablo me comentó cuál era la inquietud, aprovechar esta reunión para dar un panorama de lo que está pasando con el golf en esta región, en el país, y lo que pasa con el golf en el mundo. Esos son solamente estadísticas y necesitamos un empujón para crecer. Y nada, quizás uno que es observador en todos estos años va viendo cosas que se hacen bien, cosas que funcionan. Y bueno, yo traté de armar una charla en ese sentido y que le sirva a todos. Tampoco era un análisis puntual de un club, no era un diagnóstico, ni un diagnóstico de los clubes de la federación. Era una idea generalizada de cómo tenemos que mostrarnos a los demás. Somos muy pocos los que jugamos al golf y hay mucha gente ahí afuera que si le ofrecemos esto, le interesaría conocerlo, por lo menos conocerlo. Es el deporte, como dije ahí, más lindo del mundo. Es el mejor deporte del mundo, es un deporte democrático, es un deporte inclusivo. Y va, quizás el consumo de tiempo que nos lleva, va a favor del problema de esta época o del futuro, que es el ocio. La gente tiene que hacer cosas, ¿no? Hoy se trabaja de otra manera, todo cambia, el paradigma de la sociedad va por otro lado y tenemos que estar atentos, a la altura, y ser una respuesta al que está buscando este tipo de cosas. Hay muchas canchas, hay mucha tradición, hay mucho trabajo, hay buenos dirigentes y la única idea es que esto hay que mostrarlo, hay que difundirlo y nada, hacer crecer. No se pretende tampoco que un club traiga 1000 socios nuevos a su club. Un club está buscando 30 socios para qué es lo que tiene ocioso o 40. No es difícil en una ciudad de 100.000 habitantes, traer 40 personas nuevas a nuestro club. Así que bueno, era para pensarlo, era para instalar la idea y bueno, parece que funcionó, les gustó. La última, dos ideas, digo, te pongo en un juego de rol. Sos dirigente de un club y tenés que salir a buscar, a hablar con una, no sé, un colegio médico. ¿Qué le decís? Che, vengan a jugar al golf, ¿por qué y para qué? Vengan a jugar, como dije, es más fácil vender golf que lucha greco-romana, ¿no? Y les diría que primero que vengan a conocernos, que entren al club de golf, que entren a la cancha. Por eso yo decía que quizás con el fútbol o con otros deportes que se hacen dentro de la cancha, caminar dentro de la cancha, sendas aeróbicas, cosas, los ponemos en la cancha. Todo el mundo que entra a una cancha queda fascinado. Un parque perfecto, bien cortado y que además se puede practicar un deporte apasionante. Le diría que venga, le tengo que dar herramientas, le tengo que dar un curso, como dije, grupal. Los principiantes tienen que empezar en grupos y acompañarlos. Ahí hablé de la comisión de nuevos socios. Es una gran idea. Tiene que haber 4 o 5 socios o socias que integran esa comisión y que reciben al nuevo y que lo orientan. Tenemos terminologías difíciles. Llega alguien al club y le dice, quiero averiguar por el golf, vaya a la casilla de palos, hable con el starter, está en el driving, véalo al capitán. No saben para dónde ir, no entienden. Entonces hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que integrarlos, presentarle a los demás socios y hacer que les guste el deporte. El deporte tiene una contra, que es muy difícil de aprender. Lleva mucho tiempo, más para la gente grande y quizás no tenga mucha habilidad.
pero una vez que se aprende, la verdad es muy divertido. Tenemos que ayudar a que esa etapa de aprendizaje, hasta que se empieza a divertir, se haga fácil. Por eso hablaba de hacerlo jugar en canchas más cortas, hacerlo jugar los sistemas de juego fácil, que no pierdan tiempo, que no pierdan pelota y que la pasen bien. Así que yo invitaría, iría vendiendo esto, casi evangelizando, yendo persona por persona, diciéndole: venga, acérquese, todos tenemos amigos y podemos traer gente al club. O gente que está acá alrededor nuestro, que quizás no vemos, que no han tenido contacto con esto. Gracias, Carlos. No, gracias a vos.